Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde cada semana recorremos la provincia para acercarle las novedades del mundo académico y del ámbito cultural. En el programa de hoy vamos a hablar de educación y diabetes. Vamos también a hablar de radio, la radio en el nuevo siglo y el uso de tecnologías interactivas, y también de cómo se referencia a la niñez en los medios. Pero vamos a comenzar este programa reflejando la actividad que nuestra universidad realiza acercando a cada lugar de la provincia su propuesta académica. Aprovechamos en cada visita de estas para conocer un poco más de cada localidad, especialmente lo relacionado con la cultura. Por eso les invitamos ahora a que nos acompañen a la ciudad de La Roque. Encontramos en la ciudad de La Roque, en el predio de lo que fue la estación de trenes. Allí se encuentra la sala de teatro Padre Paoli, lugar donde hoy va a tener lugar una feria de carreras y donde nuestra universidad va a estar presente para llevar todo lo que es su propuesta académica de servicio, pero también, como hacemos en cada lugar de la provincia, la idea es poder mostrar lo que tiene que ver con el acervo cultural y artístico de la localidad. Así que la invitación en Propuestas es para que nos acompañen en esta pequeña recorrida por la ciudad de La Roque. La Roque, como tantos otros pueblos, tiene su inicio ligado al ferrocarril, aunque ya existía una población, sobre todo de criollos y algunos inmigrantes. La zona era de campo. Cuando los ingleses deciden poner aquí la estación que iba a unir Carbó con Parera, en el kilómetro 23, ya había inclusive algunos negocios, pero ahí es donde se conforma el pueblo. Por eso, posteriormente, se decide que el 1 de diciembre de 1909, que fue el día de fundación de la estación, se considera el aniversario del pueblo. Como en todos los pueblos chicos, el hito de la religión y de la educación son fundamentales. Así que tenemos la institución más antigua, en 1911 creada, que es la escuela, por las escuelas Laines, y que es hoy la escuela Faustino Suárez. Y la creación primero de una comisión pro templo y después la inauguración del templo ya en el año 22. Nosotros somos una ciudad de 7.000 habitantes aproximadamente. La verdad que tenemos una diversidad, no es solo la agricultura como era originalmente el motor principal de nuestra ciudad. Hoy hay una diversidad en carreras, y apuntamos también a que sumar el turismo a todo esto. Tengo un hermano mayor que le gustaba la música también. Y bueno, y papá me compró para él un acordeón de 24 bajos. Y cuando la trajo, mi hermano la agarró una vez y dijo, no, esto no es para mí. Y nunca más, y quedó tirada ahí arriba del sofá. Entré un día al comedor y veo ese aparato ahí arriba. Y era como que me iba atrayendo. Y lo calcé y empecé a tocar. No me pregunté cómo, porque hasta el día de hoy nunca supe por qué empecé a tocar y empezaron a aparecer los temas. Y
yo tengo que citar momentos, por ejemplo, fue el cuando nos juntamos los 158 acordeonistas en Cosquín, hace 3 años atrás, llevados por Antonio Tarragorros. Y la otra gran emoción, que yo creo que supera todo esto, lo de Cosquín y todo, fue cuando me hicieron un homenaje a Garner Rock, me trajeron engañado, que me iban a hacer un reconocimiento, y me encuentro con que un salón totalmente colmado, el salón de teatro estaba acá cerquita, en el otro galpón, y me regalaron el acordeón, el pueblo me regaló el acordeón. Por eso te digo, yo cada instante que estoy con el acordeón, ya sea arriba del escenario o abajo del escenario, para mí es una experiencia más. Estamos en la tercera edición de la Expo de las Carreras, por lo cual estoy muy agradecido tanto a vos como a la UNER y a la Red Educativa de Concepción del Uruguay porque nos han acompañado en las 3 ediciones. Y bueno, a pesar de que hubo algunos inconvenientes hoy con el tiempo y con la lluvia y que no pudimos contar con todos los expositores y con los chicos de las escuelas rurales que siempre tratamos de incluir cuando hacemos este tipo de eventos, estamos muy contentos porque ha tenido éxito, digamos, hay muchos expositores, hay muchos chicos. Y se está desarrollando como lo esperábamos. El tema es que nuestros jóvenes tengan la mayor información, así que con esta cantidad de alternativas, como te decía, que les estamos acercando, descubren muchos de ellos que la diversidad de carreras que hay. Seguro, la principal idea, el principal objetivo que tenemos nosotros desde el municipio es igualar oportunidades. O sea, no queremos que ninguno de los chicos diga, yo no me enteré, yo no sabía, cómo es que estaba esto acá cerquita y yo no lo pude, a mí me gustaba y no lo pude hacer. Así que desde el municipio intentamos poner adelante todas las herramientas posibles y disponibles para que cada uno de nuestros gurises, digamos, tengan las mismas oportunidades, por lo menos el derecho a la información. Los estudiantes tienen su lugar en la red, a un solo clic de tu universidad. Noticias de interés para ingresantes y alumnos de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estudiantes UNER, sumate. Y ahora nos vamos a ocupar de educación y diabetes, porque nos vamos a trasladar a la Facultad de Bromatología en Gualeguaychú para conocer el trabajo que se realiza desde hace 9 años en esta materia con la participación de los estudiantes de la licenciatura en nutrición. Nosotros hace ya 9 años nos reunimos al menos una vez por mes con gente que tiene diabetes. El objetivo es acercar al estudiante del tercer año a la realidad. ¿Qué quiere decir? Tiene la posibilidad en estos talleres, que son de extensión, de contactarse antes que en la práctica habitual de la licenciatura con personas que tienen un problema de salud. A través de los años hemos intentado diferentes modalidades. Hubieron veces donde los estudiantes presentaban algún tema, generalmente relacionado con la alimentación, dado que la alimentación en el tratamiento de la diabetes es uno de los pilares fundamentales. Y luego participantes, o sea, personas con diabetes, tenían la chance de hacer preguntas y el estudiante
poder explayarse un poco más. Desde el 2006, además, venimos participando en la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre, con actividades que se dieron dentro del ámbito de la facultad, así como también fuera de él, en la ciudad de Gualeguaychú. En esas ocasiones los estudiantes han tenido una participación realmente magnífica porque han creado diferentes juegos, han creado diferentes platos que eran adecuados para este tipo de enfermedad, han aprendido a medir la glucemia con los glucómetros, han tomado la presión y han puesto en práctica los conocimientos de no solo la fisiopatología, sino de una materia más del tercer año, que es la evaluación del estado nutricional. Tuvimos que indagar sobre lo que consumía a diario, claro, todo lo que comía y bueno, la actividad diaria que realizaba, si hacía actividad física. Ellos vinieron acá justamente al encuentro que hay de diabetes y nos repartimos en varios grupos, nos tocó una persona cada dos estudiantes, y así fue como fuimos preguntándole sobre lo que comía, cómo manejaba la diabetes y si tenía alguna otra enfermedad. El nutricionista no es la persona que medica, pero sí es súper importante su tarea en conjunto con el médico. El médico debe saber derivar al nutricionista dándole todos los datos de ese paciente y a partir de ahí el nutricionista también debe elaborar una historia clínica anotando lo que acaba de decir Shelly, que es sus antecedentes, en qué momento comenzó la patología, si toma medicación, qué tipo de medicación, donde el nutricionista en su carrera aprende las diferentes formas de tratar a una patología y cómo la medicación que fue indicada por el médico pudiera, tal vez, influir de acuerdo a la alimentación que él le vaya a indicar. La editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos ofrece a través de su portal online eduner.uner.edu.ar su catálogo completo de publicaciones científicas, académicas y literarias. Adquiera sus libros online de una manera rápida y segura, ahora también con tarjeta de crédito Visa. Eduner. Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y seguimos aquí en Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, ahora abordando algunos de los temas que se trataron en las jornadas denominadas La Radio desde una mirada universitaria, la radio del nuevo siglo, que se desarrolló en la ciudad de Paraná, en la Facultad de Ciencias de la Educación. Vamos a comenzar este segmento hablando de la niñez y sus derechos en la comunicación. Federico Dada es representante de AFSCA y consejero miembro del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y del Consejo Asesor de Comunicación Audiovisual y la Infancia. En Paraná, presentó una guía de tratamiento periodístico adecuado en las temáticas de niñez y adolescencia, donde también brindó una charla para comunicadores y periodistas. Propuestas dialogó con él sobre el tema, ligado al uso de Internet y redes sociales en ámbitos hogareños. La imagen de los niños es algo a cuidar y a resguardar. Creo que en estos tiempos de pantallización, decimos nosotros, de alguna manera pensando en de qué modo las pantallas han invadido nuestra sociedad, nuestro tiempo, significa que nos pone en una situación muy nueva como ciudadanos audiovisuales. La niñez no está exenta de eso, sino muy por lo contrario, está prácticamente invadida de pantallas. Y en esto los padres, uno siempre sugiere en relación a los medios audiovisuales, que tengan muchísimo cuidado en cuanto a la exposición de los niños. Aparece un caso notable, las redes sociales, en donde los padres habitualmente suben información, suben contenidos, información de niños. Me pasa algo en particular, lo pongo en primera persona, yo tengo un bebé que no subo fotos de él en internet,
mi señora tampoco lo hace, y si lo hacemos, lo hacemos en grupos cerrados, pero no publico su vida privada, porque aún así un niño tiene derechos. El Ministerio de Justicia de la Nación tiene un sitio que se llama Con Voz en la Web, en donde pueden encontrar muy buena información que advierte a los padres, a los adultos responsables que tienen niños cerca, en la casa, cómo tienen que proceder y consejos para los chicos también, para mantener una navegabilidad segura en Internet, que es un tema sumamente sensible, no es mi tema fuerte, pero que uno encuentra como una herramienta siempre importante cuando empezamos a trabajar sobre algunas cuestiones vinculadas a la exposición de los niños en los medios de comunicación, encuentra el grooming o el sexting o el ciberacoso también como herramientas, como hechos, como fenómenos nuevos que aparecen vinculados a las redes sociales y que los padres tienen que tener información, pero también los chicos, es decir, cómo realizar una navegación segura, no brindando información personal, no dando a conocer en qué lugar se encuentran, no entrando, estableciendo contactos con personas que no conozcan, y sobre todo para los padres, la navegación segura con controles parentales, es decir, con la instalación de software determinados que puedan tener y activarse para que sus chicos, si están en el hogar, donde la computadora tiene que estar en un lugar público, no en su cuarto, puedan navegar de forma segura. .3 Concepción del Uruguay 91.3 100.3 Paraná 97.3 Concordia. Nuestras voces en el sistema integrado de radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nuestras voces. Voces nuestras. Claudia Villamayor es periodista y comunicadora social y docente de la Universidad Nacional de Quilmes. Se especializa en planificación y gestión de procesos comunicacionales, comunicación y educación comunitaria y comunicación radiofónica. En las octavas jornadas universitarias de radio en la Facultad de Ciencias de la Educación, habló sobre la producción de contenidos radiofónicos desde la mirada universitaria. Frente a la pregunta del papel de la universidad y de la mirada universitaria a la producción de contenidos, acentúo la idea que de universidad cada quien pueda tener, ¿no? O sea, uno hace medios de comunicación desde un proyecto político universitario que tiene en la cabeza, tanto personal como colectivamente, si lo pelea en colectivo, digamos, ¿no? Y con eso va de suyo un proyecto de sociedad. Entonces, si vos me preguntás la que yo tengo, seguramente va a tener que ver con una lógica universitaria que produzca conocimiento, leyendo muy atentamente la realidad de su pueblo y en particular de los que menos accesos tienen a todo. Es decir, la noción de justicia social para mí es troncal para pensar la universidad, la sociedad y los medios de comunicación estratégicos que son universitarios. Yo creo que es bien válida la brevedad en materia de divulgación. La brevedad, la concisión, la precisión para divulgar algo. Ahora, no hay mejor manera de comunicarlo, y no solo divulgarlo,
que haciendo hablar a los proyectos en el territorio, es decir, no solo lo testimonial, sino lo que eso significa socialmente en materia de incidencia. Por ejemplo, si vos haces un proyecto de extensión en donde traducís los intereses comunitarios, por ejemplo, de un barrio, de dos barrios, de tres barrios, de una ciudad, alrededor de un tema problemático, el agua, la luz, el gas, el entretenimiento, el arte, algo que es común, y lo haces visible en la radio a través de un proyecto de extensión, ya no es la clase que da cuenta sobre la extensión, sino el proyecto que habla por sí mismo. Eso es agenda obligada en la radio universitaria. Para eso necesitas manejar mucho su lenguaje, el mundo de la radio, que es profundamente oral, que renombra a través de la oralidad, que conversa en el coloquio, en las visiones de mundo que en él circula, los sentidos que se regeneran para renombrar el mundo. Eso yo creo que es una tarea muy sistemática y hay que tener mucha pasión por la comunicación para hacerlo, no solo intención conceptual, digamos. Ahí hay que manejar el lenguaje, ¿viste? Tenerle, ¿viste? Como decía Oscar Wilde para los escritores, que si vos querés ser escritor, además de la musa, que la musa te haya trabajando, y para eso hay que 2 horas todos los días escribir. Bueno, hacer radio se aprende haciéndola, pensándola, investigándola y profundizando en el tipo de sociedad en la que vos querés vivir y conociendo la injusta que no te gusta, digamos, ¿no? Para cerrar esta temática, vamos a ver ahora el lugar que tienen las herramientas digitales en la radio y las nuevas experiencias interactivas, con el fin de ver en este contexto de comunicación si la radio se sigue escuchando y de qué manera. Bueno, nosotros lo que vinimos a hablar acá y a plantear, más que nada, porque no tenemos respuesta, no tenemos ninguna certeza, si tenemos muchas preguntas, fue justamente plantear las dudas que tenemos como laburantes de radio acerca de cuál es el futuro, no inmediato, pero sí un futuro de aquí a 5 o 10 años de la radio en cuanto a consumo, en cuanto a forma de realización de la radio. Y bueno, vinimos a plantear el transmedia, que es como el cruce de distintos medios que atraviesan, digamos, si la radio va a seguir solamente siendo radio, digamos, o bueno, a través de lo que hoy es tan común, que es la conexión a internet, digamos, si la radio va a aportar también, digamos, va a incorporar otros formatos y otros medios a la misma transmisión radial a través de internet. Y vinimos a hablar de ejemplos claros que hay hoy en el país y en el mundo. Uno de ellos es Vorterix, bueno, que aborda y que atraviesa distintos formatos sin dejar de ser radio. Proyecto Transmedia es un proyecto muy ambicioso. Todavía se estaba buscando cómo hacerlo, así que en primera persona no lo pude experimentar. Sí, en cosas un poco más micro, de tratar de llevar, por ejemplo, las experiencias en radio a que puedan ser interactivos o que puedan ser acompañadas a través de las redes sociales, que es lo que más económica y laboralmente tenemos a mano, es más a nuestro alcance. Cómo llevar desde fragmentos de nuestro laburo cotidiano a las redes sociales, partes de videos de cómo trabajamos, videos de la música que reproducimos en la radio, los mensajes, utilizarlo como una vía de ida y vuelta. Bueno, estos son algunos ejemplos de un micro, claro, algo micro de experiencias transmedia para la radio. Y bueno, nos vinimos a preguntar si es esa la fórmula, si es otra la fórmula, si qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a pasar fundamentalmente con el consumo, digamos. La gente sigue consumiendo radio y de qué manera.
Y llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy. Saben que si quieren comunicarse con la producción pueden hacerlo a las vías de comunicación que aparecen en este momento en pantalla y que pueden volver a ver cada uno de nuestros programas a través de nuestro canal de YouTube. Nos volveremos a encontrar dentro de 7 días cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.